He salido en una película y esta es la historia. Hoy vais a ver un vídeo algo diferente, ya que la experiencia que os voy a contar ahora se remonta al 21 de noviembre de 2021. Y es que por esa fecha tuve la oportunidad de participar como figurante en una película de Filming, La caída de Alejandra, una historia de suspense creada por el director Álvaro de Armiñán, hijo del famoso director con un Goya Jaime de Armiñán y la conocida Elena Santonja, presentadora del clásico programa español Con las manos en la masa. Con las manos en la masa. El caso es que os pongo en contexto. A mí, el mundo del cine como actor no me gusta. Me parece un coñazo. Como me muevo por el mundo del diseño y del audiovisual, conozco a mucha gente y entonces mi amigo y productor, Enrique Guzmán, me dijo que Álvaro necesitaba figurantes para esta película. Así que llamé a Laura y nos levantamos a las 7 de la mañana para irnos directos al hotel Al Andalus Palace en Sevilla. Ya estamos preparados, pero mira todo lo que llevo. Chaqueta, ropa, zapatos, a pesar de que ya voy vestido. La cámara aquí detrás. Ya estamos llegando al hotel. Me he traído a Laura, ya no solo para que me ayude a grabar, sino dicen que ella también va a salir. Y la verdad es que está un poco nerviosa, ¿que sí? Muchísimo. El rodaje se realizaba en el hotel Al Andalus Palace, en Sevilla. Y al tratarse de una película de bajo presupuesto, he de decir que nosotros fuimos gratis, por hacerle un favor al cine español. Primero lo que han hecho ha sido chequearnos el vestuario aquí en una sala y ahora vamos a pasar directamente a la parte de rodaje. Al llegar, lo primero que tienes que hacer es el típico papeleo y pasar los protocolos. No todo el mundo podía participar. Y aquí hay que destacar algo que no me gusta de esto del cine, y es que lo veo bastante cruel, ya que tu físico, tu talento básicamente, es valorado por una persona en un momento de tiempo muy breve y no es fiel a la realidad. Pensad que, por ejemplo, Rosalía, la mismísima Rosalía, fue rechazada de un concurso de televisión, supuestamente, por cantar mal. Bueno, tengo malas noticias y es que ha venido una persona de rodaje y nos ha dicho que hay posibilidad de que por vestuario o porque no entren dentro de la escena, pues que no salgamos. Bueno, no pasa nada. Me han dejado solo, se han llevado a Laura y la han traído con esto. Me han retocado. Le han dado unos pequeños retoques. Menos mal que Laura tuvo suerte y pudieron arreglar su vestuario, si no, la habrían enviado directa a casa después de levantarse a las 7 de la mañana. Ya estamos aquí, que esta es la parte de descanso, donde nos van a dejar pues desayunar y tomar algo. Pero bueno, ya hemos pasado todos los protocolos y ya solo nos queda esperar a que venga el equipo de rodaje y empecemos con la grabación. Mira, han llegado los hombres de la comida y están allí reponiendo cositas. Mientras esperamos, nos han puesto aquí un pequeño desayuno. Ahora ya solo quedaba esperar, y las esperas en los rodajes son eternas. Nos citaron a las 8 de la mañana, pero hasta las 11 no empezaron a darnos indicaciones. He hablado con gente del sector y de este mundillo y me han comentado que esto es muy común. Entiendo que sales como figurante y que no eres tan importante, pero el tiempo es oro. Y a mí se me pasó por la mente un par de veces irme a mi casa a dormir. Pero aguanté el tipo porque nos pusimos hasta arriba de comer. Madre mía, Laura, arrasando. Ahí está llegando las cámaras. Guau, 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 aquí hay un equipazo de profesionales. Mientras estamos esperando, estamos viendo a los diferentes trabajadores de la película y la mayoría pues tienen un currículum bastante especial porque traen como camisetas de que han sido trabajadores de algunas series muy prestigiosas que se han grabado aquí en Sevilla, como son por ejemplo Juego de Tronos o La Peste. Después de más de 4 horas esperando y comiendo, suelen venir las ayudantes de producción a dar varias explicaciones sobre cómo se va a desarrollar el rodaje y te cuentan un poco la historia para que sepas en qué momento de la película nos encontramos. Entonces sois familiares, amigos, compañeros de trabajo, un poco para que sepáis qué estáis haciendo aquí. En este caso era como una fiesta de ascenso de la protagonista. En septiembre de 2003, Alejandra López de Lemos
hija mayor de un catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, desaparece sin dejar rastro. Esa es la sinopsis. Era el momento de grabar después de tanta espera. Voy a intentar grabar todo lo posible, aunque ten en cuenta que yo no puedo entrar con mi cámara, ya que en el plano no puede salir nada que no esté en la escena. Y ahora mismo pues están llegando los actores y el equipo de grabación. Esto es cuestión de minutos de que empecemos a grabar. A ver, voy a intentar enseñaros todo lo posible, aunque no prometo nada. Bueno, pues ya hemos terminado, por fin. Estoy súper reventado. Nos hemos llevado toda la mañana prácticamente esperando, pero hemos empezado justo el rodaje. Me gustaría poneros las escenas, lo que pasa que me han dicho que van a tardar en montarla aproximadamente un año, pero no vais a creer lo que ha pasado. Lo que ha pasado básicamente es que les he llamado la atención y me han dicho, por favor, tienes que quedarte porque queremos que hables en la peli, queremos que salgas en alguna que otra escena, y al final pues toda la figuración se ha ido y ahora pues me toca a mí grabar un par de tomitas. ¡Qué raro! Ay, me tuve que quedar un par de horas más ya que querían que yo saliera como el acompañante de la hermana de la protagonista en esa fiesta. Siendo sincero, me hacía ilusión, pero estaba cansadísimo. Hacía muchísimo frío y yo lo único que quería era irme a mi casa. Aguanté y me tocó grabar. Bueno, pues mira, nos han dado de comer, nos han dado quesito y ya hemos finalizado la jornada de grabación. Está guay. Me da pena porque no voy a poder enseñar ninguna toma de momento. ¿Queréis que os enseñe mi escena, mi momento en esta película? Pues aquí la tenéis. Y sí, eso es lo que salí, 4 segundos, 4 segundos contados. Y mira que me grabaron bastante. La película tiene un 3 sobre 10 en Filmaffinity, es muy mala, prácticamente es una película de autor. Los gobiernos tienen un presupuesto que tienen que invertir sí o sí en cultura y directores de sobrenombre se presentan a esos concursos y le adjudican el presupuesto. El mundo del cine me parece muy interesante, pero creo que en la actualidad está rancio y anticuado. No es un mundo que me llame especialmente la atención, ya que creo que con tu cámara y en tu casa puedes crear un contenido que llegue a mucha más gente y no con tantos protocolos y tiempos muertos en los que lo único que ocurre es desesperar tanto a actores como figurantes. Por eso dicen que el mundo del cine es muy estresante. Yo fui gratis por valorar la experiencia y estoy súper agradecido a mi amigo Enrique por haberme invitado, pero al final me quedé con un sabor agridulce. No estoy cerrado a repetir y a salir en una película y espero poder conocer más de este mundillo. Pero eso os lo cuento en mi próxima aventura.